Hola, bienvenidos. De nuevo continuamos con esta serie de tutoriales para fortalecer el uso de la plataforma del campus virtual de la Universidad de Santiago del Estero. Entonces, en esta instancia lo que les quiero mostrar es dos recursos, cómo utilizar dos recursos que van a ser muy utilizados por ustedes. Los foros de intercambio, como les decía en el video anterior, es una instancia asincrónica identificada con este icono que puede tener distintas intenciones pedagógicas. ¿Por qué? Porque el foro el docente lo puede configurar o parametrizar de distintas maneras. Uno de ellos es la cartelera de novedades. Es decir, aquí solamente el docente emite el comunicado, pero está restringido que el estudiante pueda hacer una devolución. Simplemente es una comunicación que va de hacia arriba, hacia abajo, es decir, toma un sentido, pero no permite la interacción. Pero de repente nosotros entramos a la pestaña de la unidad 1 y aquí nos encontramos, por ejemplo, con consultas de la unidad 1. Este es otro tipo de foro que tiene preguntas y respuestas. Es decir, si yo ingreso a este tipo de foro, a diferencia del otro que no me daba participación, me dice que en este foro todavía no hay preguntas. Yo podría ingresar alguna de ellas. Podría preguntar, por ejemplo, cómo podría hacer o cómo se explica tal tema o cosas por el estilo. Otro tipo de foros es aquel en donde el docente propone una idea, un debate y busca la controversia de los estudiantes. ¿Qué opinan desde un lugar? ¿Qué opinan desde otro lugar? Otro tipo de foro es aquel donde el docente pide cuestiones específicas, puntuales, un foro de debate acotado, digamos. En definitiva, ustedes los van a ir encontrando siempre con este icono y cuando ustedes vean este icono ya saben que es un foro donde tiene una intención pedagógica que básicamente lo primero es que lo lean porque hay algo importante ahí y segundo es que deben participar, salvo en el foro de novedades. En todos los otros foros implica un compromiso de participación. Tal vez en el de consultas, simplemente aquellos que tienen consultas, pero puede ser que tengan alguna actividad que diga foro de participación. Cuando lean eso, implica un compromiso previo, lectura bibliográfica, participación en todos los recursos que propone la cátedra, implica que ustedes tienen que hacer un aporte. Y a partir de ahí, esos aportes, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que desde el lado del perfil docente, esos aportes el docente los puede evaluar, los puede contar, los puede comparar, tiene una serie de herramientas que permite evaluar la participación. O sea, no es escribir cualquier cosa por escribir. ¿Por qué? Porque han sido creadas con una intención pedagógica específica. El chat, les he comentado en el video anterior, que el chat es un espacio de comunicación sincrónico, es decir, distintas personas que se conectan al mismo tiempo y pueden intercambiar algún tipo de comunicación, por ejemplo, consulta. En este espacio, para entrar es muy sencillo. Entramos a sala, ¿tá? Tenemos opción de ver sesiones anteriores donde guarde algunas conversaciones, por ejemplo, si quisiera. Entramos a sala, se abre una ventana emergente, o sea, distinta a esta, quiere decir emergente. Entonces, aparezco mi usuario, en este caso, mi nombre y mi apellido, así se llama este usuario, e ingreso algún mensaje, hola, buenos días, supongamos, ¿verdad? Buenos días. Entonces, la idea de la cátedra es poner horarios específicos de consulta, donde del otro lado va a haber un docente o un ayudante de cátedra estudiantil que van a permitir interactuar en el chat, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ustedes, vamos a cogerlo así, se lo ve mejor, ahí está. Entonces ustedes van a tener en tiempo real algún tipo de consulta, similar a lo que sería hoy un grupo de WhatsApp, pero la ventaja que tiene esta plataforma es que tiene el paquete de datos liberado. Bueno, entonces espero haberles sido útil con estos dos recursos. Foro, ya saben, es asincrónico, hay tiempos entre una pregunta y una respuesta, y el chat es un recurso sincrónico, es en vivo, digamos, o en línea. Gracias.